This is how we fucking party. Bueno, chavales, Iván Forever, estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Online. Y bueno, pues hoy os traigo una noticia que, bueno, pues acaba de salir prácticamente un nuevo tráiler de lo que será GTA V para nueva generación, PlayStation 4 y Xbox One. Y bueno, pues es un tráiler básicamente en el que nos muestran el modo campaña en un minutito, o sea que es muy corto, lo tendréis justo en la descripción para que lo podáis ver y todo eso. Yo os recomiendo que lo pongáis a 1080, aunque no tengáis muy buena conexión, pues que tarde un poco en cargar, pero quiero que lo veáis a 1080, máxima calidad, que vais a flipar. Y bueno, después pensar que eso se va a ver bastante mejor en vuestros televisores, los que lo vayáis a comprar el juego y tal, con los 60 FPS, en la tele pues siempre se ve mejor que en YouTube y tal, pero aún así se ve bastante increíble, sobre todo lo que es en el aspecto de definición, que bueno, pues se ve bastante bien, fluido y no sé, a mí la verdad es que me ha encantado el tráiler. Realmente es el modo campaña, del tráiler no vais a ver nada que os sorprenda, pero bueno, más que nada es para que veáis la calidad gráfica y toda la mejora que va a haber pues en nueva generación en cuanto a eso, ¿vale? Calidad gráfica. Y bueno, pues también quería hablar de un par de temas también, deciros que ahí tenéis el vídeo en la descripción para verlo quien queráis y todo eso. Y bueno, pues quería hablaros de algunos temas, ¿vale? Muchos me estáis diciendo que ahora cuando salga para Play 4 voy a abandonar Play 3 y que no voy a jugar más con vosotros y todo eso, y bueno, pues eso no va a ser así, ¿vale? Ya lo pensé hace bastante tiempo. Al principio sí que dije, bueno, en cuanto salga Play 4 meto Play 3 al armario, pero después pensé en todos vosotros y que muchos de vosotros no tenéis Play 4, y evidentemente pues voy a aguantar la Play 3, la voy a dejar aquí hasta que ya considere que todo el mundo está en nueva generación, pues la tendré aquí la Play 3, jugaré en las dos consolas. De todas formas, creo que las carreras y todo eso se pueden pasar de una consola a otra, o sea que a lo mejor si yo juego una carrera en Play 4, si os pongo el enlace también os vale para Play 3 y viceversa, si lo pongo en Play 3 vale para Play 4. Pero bueno, no quiero asegurar nada porque nada es... lo dijeron, algo así, pero no quiero confirmar nada porque todavía no se sabe, ¿vale? Pero igualmente, pues yo voy a jugar, voy a seguir jugando en Play 3, así que no hay ningún problema con eso. Grabaré con suscriptores en Play 3 también. Quizá tenga una crew para Play 3 y otra para Play 4, evidentemente voy a jugar a Play 4. No por eso quiere decir que no vaya a probar Play 4, subir vídeos de Play 4, sobre todo al principio. Lo enseñaré todo eso, igual que el Call of Duty. Al principio subí muchos vídeos y después ya ahora voy relajando y tal. Entonces, iré subiendo de las dos consolas, no os preocupéis. Iré pues enseñando, grabando con suscriptores en los dos sitios. Y bueno, pues ya iremos viendo cómo va la cosa. También otra cosita, deciros, he visto que algunos se pican o incluso se enfadan porque el juego sea mejor en nueva generación, que lo mejoren, que le metan más cosas y tal. Mucha gente he visto que dice, ¿y por qué si lo meten no lo meten también en Play 3 y en Xbox 360? A ver, pensar que GTA es lo máximo que se va a poder conseguir, lo que hay ahora mismo en GTA es lo máximo que se va a poder conseguir dentro de Play 3 y Xbox, porque es que ya no dan más de sí las consolas, o sea, yo incluso flipé cuando salió GTA y vi el juego que era, dije, es increíble cómo han podido meter esto en esta consola que ya no da más de sí, ¿vale? O sea, vosotros pensar simplemente en el tiempo que tarda en cargar las partidas en Play 3 y en Xbox. Tarda muchísimo en entrar a GTA y se queda un montón de veces pillado y tal. Y eso es porque la consola ya no da más de sí. O sea, no le pueden mejorar más la calidad gráfica ni nada porque no funcionaría en la consola, ¿vale? O sea, la consola iría súper lenta, se ralentizaría, se pillaría, de todo. O sea, la consola no puede más con eso. Entonces, bueno, pues han visto que la nueva generación, Xbox One y Play 4 sobre todo, pues tienen muchísima potencia, muchísima capacidad. Y pues han visto ahí un margen de mejora bastante grande y han dicho, vamos a meterle tralla. Y entonces ahora sí que están mejorando mucho los gráficos, están aprovechando toda la potencia, le van a meter pues varias cosas más y todo eso. Y yo lo veo bastante bien. Yo digo, ole Rockstar por intentar mejorar y no solo hacer un remasterizado y mejorarle la calidad, sino que han querido mejorar todas las texturas, cambiarlas y eso. Y yo lo veo bastante bien, ¿no? Además, pensad que a vosotros, aunque ahora no tengáis la Play 4, muchos de vosotros, en un futuro sí que la vais a tener, o la Xbox One. Seguro que dentro de un tiempo, cuando ya valga mucho menos, pues todos la vamos a tener y al finalmente, pues el futuro va a ser ese, ¿no? Entonces yo creo que si mejoran, pues mucho mejor. Lo peor sería que lo sacasen exactamente igual, que entonces dices, ¿para qué me voy a comprar otra consola, no? Evidentemente, lo bueno es la mejora y que vaya todo a más y al final, pues todo lo tendremos y la podremos disfrutar. Entonces, pues no os piquéis y si va a mejorar el rendimiento claramente en nueva generación, pues el GTA es lo más claro y lo mejor. Sería absurdo que fuese lo contrario, que lo sacasen igual. Y entonces pues en Play 3, pues todo lo que van a añadir en Play 4, o bueno, cuando digo Play 3 es porque es la que tengo, pero en Xbox también vale, ¿vale? Aplicarlo en todas las consolas.
pues es lo más normal que mejoren. Y si lo hacen es porque no pueden meterlo a Play 3. A ellos les gustaría meterlo, evidentemente. Pero si no da más la consola, es todo lo que se puede hacer, pues nada, habría que esperar un lanzamiento de una nueva consola, que es lo que se ha hecho, y ahora pues se le va a meter mucho mejor, muchas más cosas. Igual que para PC, ya dijeron que en PC lo iban a sacar en enero, creo, el juego, porque le van a meter muchísima más tralla que incluso en nueva generación, ya que el PC es no tiene límites, ¿vale? Por así decirlo, siempre va mejorando y tal, y entonces pues ahí es donde más mejoras y más caña le van a dar al juego. Y yo lo veo bien, yo seguramente lo juegue más en consola, en PC también me lo compraré, pero no sé, seguramente no me tire a altos gráficos ni nada, yo seguramente juego en consola la mayoría de las veces. Y en PC sé que va a ser mejor, pero bueno, tampoco me quejo, es lo más normal, ¿no? Tiene más potencia, tal, más capacidad, y veo bien que intente mejorarlo al máximo y tal. Y bueno, pues ya está, yo simplemente quería explicaros un poco mi punto de vista para que reflexionéis un poco sobre ese tema. Y nada, tendréis el tráiler en la descripción, como he dicho, y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!